Se decomisaron aproximadamente 15 toneladas de aguamala a pescadores ribereños que carecían de los permisos de su captura. En días pasados pues hubo algunas inquietudes por parte de pescadores ribereños, ya que se tuvo la necesidad de que interviniera personal de inspección y vigilancia y la CONAPESCA. En este caso se detuvieron alrededor de 10 embarcaciones a las cuales pues se les encontró sin contar con el permiso de pesca respectivo. La captura comercial de la aguamala aún no es aprobada por las oficinas de pesca, informó el jefe de dicha dependencia en Guaymas, Hermenegildo Ramírez López. La pesquería de la aguamala surge como una pesca de fomento. Esto está sujeto todavía a investigación. Se está analizando, ¿verdad?, el comportamiento de la especie para ver si es susceptible de aprovechamiento comercial. Debido a que se desconoce aún el comportamiento de esta especie y tomando en cuenta que este año se ha reducido casi en un 50% el total de la especie capturada, la CONAPESCA aún no entrega permisos para la comercialización de la aguamala. Para Noticias Telemax, Alexis Sánchez, Guaymas TV.